Buenas a todos, aquí Riven acompañado de Aurumignis y presentamos una nueva serie llamada Terraria al revés. ¿Por qué no? Sí, eso parece. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Sí, como somos tan pros ya, vamos a cortar árboles con hachas de madera. Claro, tiene maldito sentido. Bueno, en realidad son de cobre, pero... A uno las llama como quiere. Madera, bellotas. Se llaman bellotas. Sí, sí, está traducido, que eso es lo más interesante del... Sí, es como un juego nuevo. Sí, igual que el Furro Dan Minecraft. Claro, es completamente nuevo. Puede picar piedra mientras. ¿Cómo sirve sí. de tanto la piedra? Hombre, para hacer casas, básicamente. Bueno. O eso decían, no sé. Es una leyenda. Sí, bueno, luego te haces una casa de oro o algo. ¿Qué es eso? Es hierro. O es plata. Sí, hierro. Sí, es hierro. Bien, hierro. Definitivamente hierro. Bueno, pues ya que tú coges eso, yo cojo telaraña, ¿en serio? Sí, muy útil la telaraña. Yo y... que me acostumbré a llamar Bobweb. Cuchillas ninja, digo ninja. ¿Ya las tienes? Esto. Qué rápido, ¿no? O sea, shurikens. Son finitos, es decir, que se acaban. Por si no has pillado el... Se ha probado castellano en bachiller. Creo. No lo sé. Creo. Luego en selectividad ya... Luego ya, yo ya veré. Bueno, vamos a ti. Piedra. Bueno, pues voy a explicar un poco cómo teníamos pensado subirlo por si alguien tiene alguna duda. Lo subiré yo en mi canal y él en el suyo, es decir, los dos puntos de vista, así que si queréis verlo, mejor en mi canal porque yo molo más. No. Pero yo tengo sombrero, de copa. Y yo de mago. Las copas molan más que los magos. De una copa puedes beber, de un mago no. ¿Qué pasa con este árbol? ¿Es el árbol inmortal? Sí, es... Madera para mí, soy un ninja. ¿Por qué no puedo coger este trozo de madera? Ah, ya. Porque flota. Bueno... Trozo volador, eres tan mágico. Como he echado de menos esa frase. Malditos slides. Bueno, ¿dónde construimos la casa? Que si no... Esto está muy... Muy irregular, no me gusta. Hombre, siempre se puede aplanar. Mira, un pajarito. Voy a matarlo. No, yo primero. No puedo volar, lo echo de menos. Anda, mira, cobre. Pa' la saca. Si llegas. Son 4 trozos, tío, qué triste. ¿Nos peleamos por 4 trozos de cobre? Sí, pero ahí veo 20. ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡Anda, mira! ¡Más! ¡Más cobre! ¡Más cobre! Debemos ir más profundo. Sí, origen. ¡Pam! ¡Pam! Sabía que ibas a decir eso. Es cobre dentro de cobre. Dentro Me llamo de... cobre. Es cobre dentro de cobre. Tenemos que ir más profundo. En realidad no. Tan, pero bueno. Tan. Aquí cada uno que piense lo que quiera. ¡Oh! Aurumignis es malo matando slimes. ¡Oh! Versión 2. Con girasoles de fondo. Con girasoles. Con palomitas también. ¿Por qué no? Cago en Buda. El despipor. Bueno, a ver. ¿Y si aplanamos esto con un poco de tierra y... Esto, sí, esta zona mejor. Cortemos el bosque. Deforestación, porque somos de la Greenpeace. Claro. Pero como estamos en Terraria al revés, pues tiene lógica. Claro. Aquí la Greenpeace mata árboles y animalitos inocentes. En cambio, los furtivos salvan los bosques del mundo. Claro. Las dríades se cagan por el monte adelante, pero ¿qué más da? Claro, y el rey de nuestro mundo es Robin Hood el vagabundo. Tiene sentido, sí. Yo lo veo claro. Deberíamos hacer una película antes de que nos quiten la idea. Sería un exitazo. Yo lo creo. Qué rápido se acaban con los árboles en Terraria, Dios mío. Sí. Es igual que si tuvieras el Tricapitator en Minecraft. ¿Tricapitator? ¿Nunca has visto ese mod? Es que no. Si talas el bloque debajo de todo del árbol, se cae todo el árbol. Ah, es buena idea, porque la física del Minecraft es penosa. Sí. Es igual que... ¿Cómo se llama este?
Hawk002, que me preguntó que por qué le estaban poniendo inteligencia artificial a los... si están muertos. Exacto, si están muertos, ¿para qué le ponen...? Claro, tiene sentido si lo piensas, pero... Sí, se supone que la gracia de los zombies es que son idiotas. Mira, Slime Volador. Sí, ah, miércoles. No podemos quitar el fondo porque no tenemos martillo. Sep. No somos Thor, entonces... ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Pues me lo llevo. Es piedra. Sí, pero la piedra se gasta. Guía, sal del medio, idiota. ¿Qué haces aquí en medio? Me gusta este trozo de piedra. Es tan especial. Venga. Dejémoslo ahí, es nuestro tótem. Tótem. Es Dranquel 2. ¡Oh, Dios mío! Bueno, sí, es micro Dranquel. 700 millones. ¡Ah, he atrapado un conejo! Elevado al cubo. ¿Cómo soy de la Greenpeace? Claro, tiene lógica. Bueno, voy a empezar a construir la casa. O por lo menos mi casa. Tú porque... gasta madera. Claro, esa es la idea. Yo mientras miro en mi roca. Bueno, voy a hacer un workbench de esos cutres y antorchas. Porque puedo. Soy como Aperture Science. We do what we must because we can. Na 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 na. Na, 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 na. Anda, mira, se nos va a colar una slime. Pero yo la mataré con mi espada cutre. ¡Sí! Doble espada, somos los 300 espartanos. Joder, ¿y ahora qué hacemos? Dividido por 150, claro, tiene su lógica. Pues yo lo que voy a hacer son dos puertas. Que aquí las puertas sí se pueden estaquear, menos mal. Algún juego en el que no han hecho algo mal. Pero, ¿quieres bajar de ahí, hijo de la gran? Ah, ¿qué? Que te den. Censurado. No, pero no rompas nuestra casa, cacho. Muere. De idiota. Muere. Bueno, vale. Volador. Slime en mi casa. Saca la escoba. Me he llevado babas, qué guay. Saca la escopeta, Eusebio. Saca la escopeta. ¿Dónde está Eusebio? Eufrasio, saca la escopeta. Eustaquio. Habichuela. Pared de madera. Voy a crear paredes mientras. Aunque no tiene mucho sentido porque no tenemos martillo. Pero te puedes hacer uno de madera. Ah, es verdad. En este juego las herramientas de madera sí existen. Bueno, y en Minecraft, También. Me ha dado la venada de decirlo. Pero de piedra no. Aquí claro. No existen de piedra, que yo sepa. ¿Por qué te vas a hacer un arma de piedra pudiéndotela hacer de madera? Claro, las espadas de madera son mucho mejores. Nosotros las llevamos de cobre, ¿no? Ah, odio la espada de cobre, es una mierda. Voy a hacerme una de madera. Tú y cada día más gente. Y como podéis ver en la esquina inferior de la pantalla, Sackfire está jugando Terraria. ¡Sí! ¿Por qué hay una mesa aquí? ¿Eh? ¿Por qué hay una mesa aquí? ¿Dónde es mesa? ¿Qué dices? Aquí. ¿En el aire? No es una mesa. Ah, sí, bueno. Hace tanto tiempo que no juegas Terraria que no sabes ni lo que es. Es una mesa. No es una mesa. Maldita sea, no es una mesa. Parece una mesa. Es una mesa. Parece. Ah, es el mundo al revés, claro, ya lo pillo. Tiene lógica. No. Nunca tiene lógica. Nada tiene lógica. Y por eso mola, porque no tiene lógica. Y no sé si puedo hacer una fundición. Sí, sí puedo. Soy como GLaDOS. Y me repito más que el ajo, sí, pero... Deja de imitar a GLaDOS. Nadie es GLaDOS excepto GLaDOS. Claro. No, pero como es el mundo al revés, GLaDOS es muy maja. Y es... Wow. Arco de madera afilado. What the fuck. Nah. Es como... A ver, afilado. Un arco de madera. Es que, ¿para qué quieres afilar un arco de madera? Pues para matar a los bichos estilo Legolas. Arcazos. Toma ya. Plas. Claro, igual que en El Señor de los Anillos 2. El juego de la Play 2. Que nunca he jugado porque no tengo la Play 2. Pero mola mucho. Bueno, pues voy a hacerme una espada de madera porque es mejor que la de cobre. Y esta por lo menos da vueltas. Ah, no. Sí, 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 sí que da vueltas. Bien, tengo una espada que da vueltas. Como es tan lógico dar vueltas con una espada. Claro, es tan lógico. Espada giratoria, eres tan mágica, parodia. Plagio. Sí, eso diría alguien que creyera en la leyenda del copyright. Fuera. No. A ver, ¿qué más puedo hacer? Vale, ¿ladrillo gris? ¿Qué es eso? Para construir solamente. Es una bazofía. Antes no existía, que yo sepa.
Sí, sí que existió. Sí. Otra cosa es que tú la conozcas. Nah. Oh, qué malote soy. No, creo que es reciente, bastante reciente. Voy a hacerme un cartel. Voy a poner. No voy a poner nada. Ah, vale. Vas a poner. Sí, ¿qué? Voy a poner una cita famosa. Cago en oh, que nos matan al guía. Pero guía, entra en casa. Pero no dejes la puerta abierta, cazurro. Ah, vale. No la he dejado abierta. Fue mi imaginación. Oh. Needed help. Oh, Dios mío. Me quieren... No. ¿En serio ponía ahorrar en vez de guardar? Sí. Porque está mal traducido, como ya dije. Has ensuciado la casa, tío. Yo no he hecho nada. Han sido los zombies que son... Mira la cita que puse. Ahora, espera un momentito que quito esa antorcha. Ah. Y mira, hay una lápida. ¿Por qué? Con mi nombre. Claro, porque ahora hay lápidas. Zombie anónimo, lol. Eso ha sido épico. Bueno, a ver. ¿No me puedo hacer flechas siquiera? ¿Tan cutre es esto? Ah, adiós, me voy. A matar conejos. Sí, conejos. Espera, voy a ponerme una antorcha aquí. Me dejas solo, no. Porque esto es mi sitio de... Este es trampa mi... trampa de conejos, que se llama... Conejolandia. Iba a decir eso. ¿En serio? Sí. Pensamos igual. Aurumignis lee la mente. No, es que las mentes grandes piensan igual. En realidad no, pero... Nunca está de más decirlo. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, iba a colocar al guía en su casa nueva. O sea, en la planta de arriba, para que no moleste. Muérete. Un ojo. Pues a ver si consigues lens, porque ahora ya no hace falta la... ¿No? La... ¿Cómo se llama? La... La cosa esa que buscaba yo no sé cuántos capítulos. Glowstick. Lens sí hace falta, te hacen falta dos para hacer las gafas, pero... ¿A quién le importa? Para los zombies, supongo. A ti también, porque... Pítale. Tú como... Porque... Muérete, maldito. No me he oído. No. Finley, bastard. Mierda, y... Perdón, ¿y cómo demonios tienen pensado que yo corte esos bloques? Ah, vale, ya entendí, saltando. Feel like Super Mario. No. Batman. No era eso, pero bueno, si tú lo dices. Bueno, no queda mal, la verdad, eso que estás haciendo. Es un ático. Un ático. No queda mal, lo que pasa es que, bueno, es un poco extraño ver una cosa flotante. Pero como es el mundo al revés. Claro. Ponemos las columnas por arriba, porque molamos. No. ¿Qué demonios hace este zombie dentro de mi casa? ¡Qué cabrón este! ¡Masacre! Ah. Estaba creando... ¡Este es mi reino! ¡Fuera! Mi pantalla es tan grande que ni siquiera veo si me están atacando mientras miro el coso este de crafteo. Nvidia. Me gusta tener tarjetas de Nvidia, no sé por qué. Porque el resto tiene Nvidia. Jaja, chistaco. Qué original soy, Dios mío. Dime. Nada. ¿Qué? ¿Por qué siempre me llaman si luego no me dicen nada? Claro, te llaman. Sonidos extraños. Estaba citando un slime, ¿no? Exacto. Vete, mi árbol. Te estoy matando con un... Eso lo veré después en tu canal. A ver cómo haces el loco por ahí. Otro conejo ha sido atrapado en mi conejolandia. Conejolandia. Además, tiene una cabeza de zombie al lado. Igual que cuando matas a un conejo le sale la cabeza volando. Porque hace... Porque tiene un perfecto significado. Claro, de toda la vida. La cabeza de los conejos. Volumen alto de los altavoces. Yo creo que el Skype me está intentando trolear, pero no lo conseguirá. Soy un malote. Sí, bueno, copyright de la Unión Soviética, ¿sabes?